Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en verano, ya es gamer y en este vídeo vamos a hablar del Community Day de Slowpoke. Todo lo que tenéis que saber y sobre todo es un Community Day un poquito especial porque tenemos el mismo Pokémon pero de dos regiones, Kanto y Galar. ¿Cuál es mejor? ¿A cuál evoluciono primero? ¿Cuál me renta más? ¿Cuál busco? Seguro que muchísimos de vosotros os hacéis esta pregunta, así que vamos a verlo todo en este vídeo para ir bien preparados porque mañana, día 18 de marzo, Community Day de Slowpoke en turno de tarde de 2 a 5, aunque se pueda ampliar con la raid. Paso a explicaros todo lo del community para que lo tengáis claro, clarinete, y ya luego hablamos de ambos Slowpoke, etcétera. Vamos a ir tocando también cositas, ¿vale? Como digo, de 2 a 5, ¿qué nos encontramos? El tema de Slowpoke en Spawn, con probabilidad de año aumentada 1 de cada 25, Galar se estrena vario color. Más cosas, el triple de experiencia por captura. No os diré más, si tenéis huevo suerte es el momento idóneo para usarlo. El doble de caramelos por captura, el doble de probabilidad de caramelos XL por captura, que además se puede implementar de dos formas el conseguir caramelos XL que os vienen muy bien para la mega, que ahora hablaremos de ella. Yo por lo menos intentaría sacar una tanda de 296 para llevar uno al máximo para Mega Slow, ¿vale? Pero bueno, para el tema de los XL, además de que tenéis la doble probabilidad de por sí en el community de 2 a 5, lo podéis ampliar si utilizáis una mega a mayor nivel mejor. Podéis utilizar tipo psíquico, es lo que más recomiendo. Tenéis de tipo psíquico a Mega Gardevoir, tenéis a Mega Medicham, que se acaba de estrenar, el propio Mega Slowpoke si lo tenéis, Mega Latios, Mega Latias, Mega Lagazán. También podéis utilizar una Mega tipo agua, pero aquí solo os va a contar cuando capturéis al Slowpoke de Kanto. Mientras que llevéis una Mega tipo psíquico, os va a servir porque ambos, tanto el de Kanto como el de Galar, tienen tipo psíquico, que es la que yo recomiendo, ¿vale? Y luego también podéis sacar más caramelos XL si da la casualidad que tenéis el clima a favor. Viento para el de Galar, viento lluvia para el de Kanto. Si es así, lo tenéis potenciado, os saldrán de más PC y a mayor PC salvaje, más probabilidad de obtener caramelos XL, ¿vale? El clima tiene algo en contra, y es que si lo tenéis a favor no podréis conseguir el 0 en IV. ¿Para qué queréis el 0 en IV? Eso vamos a verlo cuando veamos cuál es mejor o cuál buscar o para qué sirve. 3 horas de incienso, 3 horas de cebos, el dorado no cuenta, al igual que el incienso diario. Tenéis 5 fotos de Renasho, aprovechar para la medalla. Y luego tenéis hasta las 10 de la noche un intercambio especial extra y el 50% de descuento en polvos estelares. Además de esto, tendremos una investigación de pago que ya está disponible para comprar y para regalar. La investigación de pago que nos va a dar, pues lo de siempre, objetos premium, un radar rocket, encuentros con Slowpoke, probablemente de ambos, tanto de Kanto como de Galar. Y de todas formas, ya sabéis que la infografía de esta investigación de pago de $1 o 1 euro, aunque es opcional y no hace falta comprarla, la tenéis en redes cuando empiece en Oceanía, la subimos a Twitter, Telegram, la web, Facebook, Instagram, etcétera. Así que echadle un vistazo si os interesa. Habrá una investigación temporal totalmente gratuita. Esta investigación habrá que hacerla durante el community porque luego desaparece y nos darán Roca del Rey, que serán necesarios para evolucionar a ese Slowking, ¿vale? De Kanto. Misiones de campo que nos darán, pues, lo típico Roca del Rey, también entre otras cosas, Ultra Ball, Polo Estelar, etc. Y luego, el community en sí se puede ampliar porque a partir de las 5 que termina lo principal y básico, aparecerán en raid de 4 estrellas tanto Slowpoke de Kanto como Slowpoke de Galar para derrotarlos como jefes de incursiones. Estas raid de 4 estrellas son un poquito más difíciles de lo normal, aunque sea Slowpoke el Pokémon al que nos enfrentamos. No se puede invitar ni ser invitado, tiene que ser mediante presencial. Probablemente caiga de uno, pero va a ser complicado, casi siempre se necesitan dos. Cuando se derrota ese Slowpoke, además de que te puede salir Shiny, además de que te puede salir de un IV de 69, 68 a 100, por si no tenéis uno bueno para la Mega. Una vez terminada, se activa un spawn alrededor del gimnasio a 300 metros. Ese spawn será de Slowpoke, durará 30 minutos y tendrá la probabilidad Shiny aumentada como si siguiéramos de 2 a 5 en el horario de community, ¿vale? Pero vamos a lo importante, porque el Community Day en sí está muy bien. Son dos Pokémon. Yo por mi caso no tengo ningún Shiny de Slowpoke, ni el de Kanto, ni el de Galar, evidentemente. El de Galar luego lo vamos a ver muy poco y este hay que tenerlo en cuenta. Pero es que además de los bonus y de toda la historia, tenemos que aprenden hasta las 10 de la noche surf. Pero ¿cómo aprenden surf? Mediante evolución. Y aquí vamos a una parte fundamental del Community Day. ¿Cómo evolucionarlos? Porque hay un cambio. El Slowpoke de Kanto es muy fácil, 50 caramelos y podemos evolucionarlo a Slowbro, o 50 caramelos y una Roca Rey para evolucionarlo a Slowking.
Vale. El de Galar, ¿cómo evoluciona? Para el de Galar, de 2 a 10 de la noche, tendremos que ponernos al Slowpoke de Galar de compañero al que queramos evolucionar y capturar 30 Pokémon de tipo psíquico. No va a haber ningún problema porque durante el Community Day, tanto el de Galar como el de Kanto son tipo psíquico, ¿vale? Al de Kanto se le añade agua, pero te va a ser muy fácil. Una vez tengas esos 30 Pokémon psíquicos y le lleves como compañero, das a elegir entre Slowpoke Galar o Slowbro Galar. Pero, Asuka, ¿a cuál evoluciono? ¿Cuál busco? ¿Cuál es mejor con Surf? Pues es lo que vamos a ver ahora mismo. Slowpoke, sus evoluciones realmente, cualquiera de las cuatro, las dos de Kanto, bueno, una de Kanto, una de Johto y las dos de Galar, se benefician de Surf. Surf es un ataque muy bueno, de hecho, Slowking y Slowbro no tienen malas estadísticas, pero necesitaban un ataque que tuviera un poco más de velocidad de carga y les sirviera. Bueno, pues Surf cumple esta función y alguna que otra más. Entonces, ¿cuáles son los Pokémon que tenemos que buscar o que mejor nos van a venir en este Community Day? Lo primero, y esto es a modo personal, yo voy sobre todo a por un Slowpoke de Kanto 100. Para la Mega, esto es sencillo, voy a por el 100 y voy a por los XL, porque no tengo una Mega 100% y la quiero, ¿vale? Y aprovechar el Community Day, aunque la Mega no sea la panacea, pero hay que aprovechar el Community simplemente. Vale, el Slowbro para la Mega, pero ¿qué más? Vamos primero con Slowbro de Galar. Slowbro de Galar sobresale tanto en Liga Super como en Ultra. En Ultra necesitaremos Caramelos XL porque se queda a nivel 48,5, pero aún así es bastante bueno y con Surf mejora. Buscaremos para Liga Super de Slowbro de Galar el 0-14-11 y para Liga Ultra 1-15-11. Slowbro de Galar está muy bien, pero aquí el que más gana de todos, ya por el que yo también iría a tope, además del Slowbro 100% para la Mega, es Slowking Galar. Slowking Galar cubre debilidades con Surf, le viene genial. Para Liga Super el 0-14-13 y para Liga Ultra el 0-15-15. Además no necesitamos XL para la Ultra en este caso y creo que es una opción buenísima. Estos dos, tanto Slowbro como Slowking de Galar para cualquier liga, yo los buscaría los que más si os interesa el tema de PvP, que es donde mejora el Surf, porque luego además no los vais a ver fácilmente, Slowpoke de Galar cuesta verlo, entonces aprovechen para él. Luego vamos con Slowpoke de Kanto. ¿Para qué queremos a Slowpoke de Kanto? Si tenemos que elegir entre Slowking, el normal, y Slowbro, yo me tiraría por Slowbro. Slowbro en Liga Super es 0-13-15 y en Liga Ultra 0-14-14. Necesitaremos también XL para esa Ultra, pero se queda bastante bien y es utilizable. Quizás un poquito menos que los de Galar, tanto Slowbro como Slowking, sí, pero también se podría utilizar. En el caso también de tener uno oscuro, si le tenéis quitada frustración, también os puede venir bien, ¿vale? Tanto para Super como para Ultra, ese Slowbro normal y corriente, ¿vale? Oscuro no está mal. El que menos buscaría yo sería Slowking, el de Johto en este caso, porque bueno, no sobresale excesivamente ni en Ultra ni en Super, pero bueno, si lo conseguís, en un futuro igual sirve para algo. Y algo que buscaría, pero ya bastante menos que los que os he comentado, quizás un Slowpoke 2-15-14, tanto de Kanto como de Galar, para una liga chica en un futuro, quién sabe, ¿vale? Aunque este, al ser la base, el Pokémon base no aprende Surf y no sobresale, pero en un futuro podría ser, sobre todo, más que para la liga Super y Ultra, como os he comentado, todas sus evoluciones, donde más pueden sobresalir es en ligas temáticas, ¿vale? Tenéis los IVs, aprovechar si os salen similares o igual, triunfáis, ¿vale? Y ya digo que mi orden personal sería un Slowbro, Slowpoke de Kanto para la Mega 100, Slowking Galar, Slowbro Galar y Slowbro normal. Dicho esto, son buenos. Sí, para PvP con Surf se van a poder utilizar bastante, pero sobre todo en ligas temáticas. Ahora bien, para PvE, Raid o Gimnasios, no sobresalen, no tienen unas grandes estadísticas ni un gran DPS. Quizás la mega para cuando hay Gold Battle League se dejan las megas, sí. Pero tampoco para 10 o gimnasios, Slowpoke es la mejor mega. Aún así, aprovechar el Community Day porque pocas megas te dan la oportunidad de tenerlas 100 y al 50. En este caso es mucho más fácil tenerla habiendo un Community, ¿no? Así que bueno, básicamente esto es el Community Day de Slowpoke. ¿Mejoran PvP? Sí. ¿Será un Pokémon que rompa el meta, que se pueda utilizar como ocurrió con Warren en todas las ligas?
No, sobre todo se verá en temáticas. Y Surf lo beneficia muchísimo. Es el ataque que tenemos que tener si queremos utilizarlo en PvP. Los bonus son muy buenos, las dos formas creo que dan mucho juego y sobre todo hay que tener en cuenta, como digo, que la forma galar no sabemos cuándo volverá a verse más asiduamente. Así que aprovechar el Community Day porque si no luego os vais a arrepentir. Espero que haya quedado todo claro, tanto lo que es el Community como las evoluciones y para qué nos pueden servir las evoluciones o cuál nos viene mejor buscar, ¿vale? Así que nada, de momento yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.